Ajá. Bueno, vamos a iniciar entonces la clase iniciando con ya un problema tipo examen que vamos a tener el día lunes, perdón, el martes. Entonces sería bueno que ahorita me externaran si hay dudas, hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Esta función, por ejemplo, está bonita porque ahora tiene dos componentes. Tiene dos componentes y y se puede resolver analizando el dominio y el rango. Entonces, vamos a intentar analizar el dominio de la función. Y el dominio de la función, por ejemplo, ahí, ¿cómo creen que tendríamos que hacerlo? ¿Alguna propuesta? Recuerden que para el examen es importante que me determinen el análisis muy a detalle de cómo calculan o estiman el dominio y el rango. Entonces, necesito que me digan ahorita para esta, ¿cómo empezaríamos a abordar el problema? Sería determinar qué tipo de función es, ¿no? Exacto. Hay que analizar qué tipo de función es dentro de cada raíz. Bueno, vamos a analizar, por ejemplo, una primera raíz. Una primera raíz. Vamos a analizar, les voy a agarrar otro color. Vamos a analizar esta. Esta. ¿Sale? Entonces, esta, si la aíslo, quiere decir que esta primera parte, x cuadrada más y cuadrada menos 1, tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque es lo que me está imponiendo la restricción. ¿Verdad que sí? Entonces, si hago este tipo, por ejemplo, habría que identificar la naturaleza de la función que estamos teniendo en esta sección, en esta parte de la función, para identificar el dominio en este pedazo. Acuérdense que cuando teníamos más de dos restricciones, analizábamos el dominio en cada restricción y de ahí sacábamos un dominio general, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues vamos a hacer algo así, vamos a tener un dominio general. Y para ello habría que identificar el dominio por cada restricción. Aquí vemos dos restricciones, uno por cada raíz, ¿verdad? Ahora, esta función que está aquí, ¿me pueden decir qué tipo de función es? ¿Qué tipo de ecuación es? ¿A qué tipo de ecuación corresponde? Por favor. Cuadrática. No, no, no es cuadrada. Bueno, a ver, sí, ok. Es una función cuadrática, sí, tanto para x cuadrada como para y cuadrada. Pero el arreglo que tiene, ese arreglo x cuadrada más y cuadrada menos 1, ¿a qué tipo de ecuación obedece? Por ejemplo, ¿será una parábola, una hipérbola? ¿A una circunferencia? A una circunferencia. Muy bien, es una circunferencia. ¿Cuál sería el radio de esa circunferencia? Uno. Uno. Muy bien. ¿Es una circunferencia centrada en el origen o fuera del origen? Centrada en el origen. Centrada en el origen. Esa es una de las cosas que tienen que identificar para empezar a proponer problemas. Eso es muy importante. ¿Sí? Entonces, así más o menos empezaríamos a ordenar. Ok, entonces es una circunferencia centrada en el origen cuyo radio es 1. De hecho, lo podemos pintar. Cuyo radio es 1. 1. Y es una, como estamos delimitando un círculo entre la variable x y la variable y, entre el eje x, entre el eje y, pues entonces es un círculo que está en el plano xy. ¿Verdad que sí? Ahí está. Ahora, habría que identificar el dominio de esta función. Ya sabemos que es un círculo y habría que identificar el dominio de esta sección.
¿De acuerdo? ¿Dónde estaría el dominio de, de esta sección? Tenemos aquí tres posibilidades. Mira, puede estar dentro del círculo, puede estar en el borde del círculo o fuera del círculo. ¿Eso quién nos lo va a decir? Bueno, el signo mayor o igual, mayor o igual, ya me está dando a entender que está considerando la circunferencia del círculo. ¿Ok? Entonces ahí tenemos dos opciones ahora. Dentro o fuera del círculo, ese sería el dominio, ¿no? Habría que identificarlo. ¿Alguna idea de cómo identificarlo? ¿Alguna idea de cómo identificarlo? Si no me dicen, yo voy a tener que preguntar. Bueno, a ver, primero coloquen su nombre y número de matrícula, por favor, en la caja de comentarios. Jóvenes, ¿están de acuerdo?
O sea, ¿cuántos se fueron? Se fueron 12, o sea, eran 17, se fueron 5. ¿Se fueron por miedo a que les fuera yo a preguntar o por qué se fueron? Señoritas, pueden ustedes, señoritas jóvenes, pueden aprovechar ahorita para hacer preguntas. Estoy trabajando nada más con ustedes. Pensé que iba a haber más interacción. Lo que podemos hacer es identificar puntos dentro del círculo. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué punto se les ocurre? ¿Qué punto se les ocurre? Ser punto 5. Ok, puede ser punto 5 para X. ¿Y qué otro punto se les ocurre? Ahora para Y. Ahora para Y, ¿qué punto se les ocurre? Ok, puede ser también punto 5, por ejemplo. Cualquier punto que esté dentro de la circunferencia. Y entonces puedo aplicar esto y sustituirlo en esta inecuación y verificar si se cumple o no. Voy a poner aquí un punto y coma. Entonces, esto puede ser. No voy a poner punto 5, voy a poner un medio. ¿Les parece? Es lo mismo, ¿no? Un medio al cuadrado más. Un medio al cuadrado menos 1 mayor o igual que 0. Esto nos daría, ¿cuánto nos daría el primer caso? ¿Cuánto nos daría un medio al cuadrado? ¿Cuánto nos daría? ¿Cuánto nos daría? Señoritas, veinticinco. Ok, esto nos daría un cuarto, ¿verdad? Un cuarto. Más, esto nos daría pues también un cuarto. Ok, menos uno, mayor o igual que cero. Y un cuarto más un cuarto nos da dos cuartos, o sea, un medio. Un medio menos uno mayor o igual que cero. O sea, menos un medio mayor o igual que cero. ¿Esto es correcto o es incorrecto? Es Incorrecto. incorrecto. Entonces, el dominio de esta primera parte está dentro del círculo. No. No, parecería que no. Vamos a ver ahora un punto fuera del círculo. Por ejemplo, ¿x igual a qué punto se les ocurre? Dos, podría ser dos. Podría ser 2. ¿Y para y cuál se ocurre? Tres.
podría ser 3. Entonces, habría que poner aquí otra vez 2, sustituyo los valores que tomaron en la inecuación y ver si cumple o no. 2 al cuadrado más, si no va entendiendo, si no va quedando claro, me pueden interrumpir. Me regreso. ¿Ok? Qué bueno que ya están hablando. Ahí está. Entonces, eso nos daría 4 más 9 menos 1 mayor o igual que 0. Esto nos daría 13, ¿verdad? Y 13 menos 1, 12. ¿Y 12 es mayor o igual que 0, chicos? Sí, sí. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿me pueden decir cuál sería el dominio de esta primera parte? Sería el plano, ¿no? Sería todos los valores de X y Y. Aquí, todos los valores de X y Y. Todos los valores del plano, voy a poner del plano. Ay, disculpen la letra, del plano XY, ajá, fuera o igual, porque estamos teniendo el signo igual, fuera o igual al círculo o a la circunferencia, más bien hasta la circunferencia, no voy a escribir todo, a la circunferencia, ¿cuál? X cuadrada más Y cuadrada, ¿sí? Igual a 1. Todos los puntos fuera de la circunferencia o igual a la circunferencia x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Ese sería el dominio. Si tuviera que pintar el diagrama para darme una idea de qué puntos estoy hablando, bueno, tendría que ser todo esto. Todo lo que está rodeando a ese círculo, pero no lo que está dentro del mismo. ¿De acuerdo? Todo este sería el dominio de esta primera restricción. ¿Sí queda claro? Sí, sí quedó claro. Ahora sí. Vamos a ver la otra restricción. Si se dan cuenta, ya nos fuimos un poco más rápido, porque ya no me detuve a explicarles que era un círculo, cuyo radio es este, y qué ecuación tiene. Sí, ya si se dan cuenta, ya lo están viendo un poco más rápido. Y entonces ya la cosa no se complica porque ya están acostumbrándose a ver las ecuaciones de los diferentes tipos de funciones en el plano XY, ¿sí? Ahorita vamos a ver esta, por ejemplo. Ahora voy a trabajar con esta, pero de color, ¿okay? Aquí. Y vamos a hacer estrictamente lo mismo. Quiero decir aquí que ahora esta función 4 menos x cuadrada menos y cuadrada nuevamente tiene que ser mayor o igual que 0. Forzosamente, ¿verdad? Porque la restricción no lo está diciendo así. Ahora díganme ustedes, esta función que está aquí, ¿a qué o a cuál tipo de ecuación obedece? ¿Cuál? Igual a una circunferencia. ¿Cómo te diste cuenta?
Por los términos y nada más porque está, se podría decir que al revés. Al revés. Bueno, porque tiene x cuadrada y cuadrada, y por ejemplo, en la anterior es menos 1 y en esta es... Ay, es que ya no puedo ver su pantalla. ¿Ya no puedes verla? Es que se veía su calculadora. Ah, mi calculadora. A ver, ¿ya la ves? Ya. A ver, ahora dime. Bueno, prácticamente solamente se ordenan los... De cómo está dentro de la raíz, ya como lo puso abajo, ya se podría decir que está un poco ordenado. No, no, bueno, a ver, aquí esta función, la que estás viendo aquí, esta es aparentemente una función probablemente elipse o probablemente circunferencia, porque tanto la elipse como la circunferencia tienen dos términos cuadráticos del mismo signo, ¿no? A fuerza se tienen que estar sumando. Ah, ya. El es este por el signo negativo. Por el signo negativo. Entonces lo que harías es cambiarla a un cambio de signo. ¿Para qué? Para poder observarla como una circunferencia. Si se le cambia el signo a esto, entonces esto quedaría, bueno, es más, lo voy a poner como circunferencia antes, x cuadrada más y cuadrada, ¿ok? Mayor o igual, ay, perdón, antes de eso, le voy a poner el menos primero, ay, sí, se usó, el menos primero, porque no le quiero hacer nada, y lo único que voy a hacer es despejar el 4, y queda como menos 4, ¿sale? Ahora sí, a esto, como todos están negativos, lo que podría ser conveniente es cambiarles el signo. Entonces quedaría x cuadrada más y cuadrada. Y si les voy a cambiar el signo a todas, entonces el signo de la inecuación cambia. Y esto es 4. ¿De acuerdo? Y ahora sí ya tiene pinta de inecuación. ¿Verdad? Sí. Ahora ya tiene pinta de inecuación. Bueno, este que está aquí, ahora ya parece a una circunferencia otra vez. Lo único que pasaba es que, bueno, los valores de X y de Y estaban negativos, por eso nos daba un poco ruido, pero no pasa nada. Por álgebra podemos reestructurarla y tenerla como una ecuación normal. ¿Sí? Esta ahora ya podemos entonces determinar su raíz. Podemos determinar su función. Entonces lo que podemos hacer es ahora verificar si los puntos de esta nueva circunferencia satisfacen o no a la inecuación y determinar así su dominio. A ver, si pinto este círculo aquí, ¿cómo quedaría? A ver, sería centrado en el origen y posiblemente sería centrado en el origen y ¿con qué radio? Dos. Radio igual a 2. Muy bien, radio igual a 2. Entonces puedo pintarlo acá. Lo voy a pintar de verde para que estemos dándonos una idea de que dónde estamos. Este podría ser el otro círculo. Aquí, miren. Y ahora el radio es 2. ¿Ok? Entonces aquí es 2. Ahora voy a evaluar si los puntos dentro del círculo o fuera del círculo satisfacen o no a la inecuación, como lo hicimos en el caso anterior. ¿Qué punto pudiera yo tomar dentro de ese círculo verde? Cualquier punto dentro del círculo verde. ¿Cuál se les ocurre? Pues el 1.
Okay, 1, ¿y para Y? 1.5. Okay, estás diciendo 3/2. A ver, entonces si es así, voy a sustituirlo aquí. Entonces quedaría 1 al cuadrado es 1 más 3/2 al cuadrado, estamos hablando de 9/4. Ya lo estoy elevando directamente al cuadrado, ¿ok? Menor o igual a 4. Me voy a ir aquí para continuar. Entonces, 1 más 9/4, ¿cuánto es? Trece cuartos. 2.25. Ajá, 13/4. Estamos hablando de 3.25. Voy a ponerlo como decimal para que puedan ver claramente quién es mayor, ¿vale? 3.25 menor o igual que 4. Entonces díganme, ¿se cumple la inecuación o Sí. no? Se Sí. cumple Sí. la inecuación. Entonces, hay que verificarlo ahora agarrando un punto arbitrario fuera de la circunferencia. Fuera de la circunferencia. Voy a borrar, acuérdense, voy a borrar estos puntos nada más para que tenga yo espacio para los otros. Ahora voy a agarrar otro punto, por ejemplo, ¿cuál? 2.5. Por ejemplo, 2.5, ok. 2.5, ¿y para Y? 3. 3, ok. ¿Tres? Ok, gracias. Si este valor lo tomo así, la sustitución me tiene que dar o me va a permitir saber si ahora estos nuevos puntos satisfacen o no, ¿verdad? Y entonces el primero sería 2.5 al cuadrado, ¿cuánto es? 6.25. Ok, 6.25. Ay, 6.25. Ok, más 9 menor o igual a 4. Y esto sería, pues esta es la suma de estos dos, es claro que es mayor o igual a 4, ¿no? ¿Esto es correcto o es incorrecto? Es incorrecto, bueno, no cumple. No Incorrecto. cumple la, exacto, no cumple la inecuación. Por lo tanto, para este círculo, el dominio de la función son todos los valores del plano XY, pero aquí no debe decir fuera, debería decir dentro. Dentro, por eso no borré la letra. Dentro, porque luego me cuesta mucho trabajo escribir. Dentro, ¿ok? O igual a la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Aquí era 4. 4. ¿Sale? Entonces, vean ustedes que si les digo, pinten el dominio de la segunda restricción, pues ustedes van a decir, bueno, pudiera ser entonces todo lo que esté dentro de ese círculo. Voy a agarrar otro color, voy a poner el negro, entonces tendría que ser todo lo que está dentro del círculo de radio igual a 4. Así. Así. Ahora, ya lo están visualizando, ¿no? Entonces les pregunto, ¿cuál sería el dominio de la función en general? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué dirían ustedes? ¿Dónde estaría el dominio delimitado al final? Puede ser de 0 a 2. No. Voy a pintarlo con el color moradito, que es esta primera restricción. Esto es primera restricción, es el color mora, el color rosa. Todo esto es su restricción de lo rosa. Todo esto. Todo esto. Todo esto, ¿no? Incluyendo
también esta parte, porque tiene que llegar hasta roce del círculo azul. Mientras que lo negro es la otra restricción, que es todo lo que está dentro de la circunferencia verde. Entonces, ¿dónde estaría el dominio de la función global? ¿Dónde estaría el dominio de la función? ¿Podría ser de menos infinito a infinito? No. No puede ser. ¿Por qué no puede ser de menos infinito al infinito? Bueno, no puede ser porque para una restricción todo es válido, cualquier valor es válido, salvo los que estén dentro del círculo azul. Para el otro, dice, nada más son válidos todo lo que esté dentro del círculo verde. Entonces, no puede ser de 1 a 2. No. Acuérdate que cuando estamos hablando de funciones multivariable, ya no podemos estar hablando de números, ¿no? O sea, del 2 al menos 2, porque aquí lo que estamos viendo son planos. Cuando decíamos del menos 2 al 2, del tal a tal, era porque eran funciones de una sola variable, que era la x, y entonces ahí sí es válido decir del menos 2 al 2, ¿no? O del menos infinito al infinito, porque nada más estás viendo un campo, o estás viendo un eje. Acá, ¿cómo quedaría el dominio de estas dos funciones que están aquí metidas? ¿De 0 a infinito? No. No, no puede ser del 0 al infinito porque para una restricción no tocas al círculo azul. Entonces no puede ir del 0, porque el 0 está dentro del plano. ¿Puede ser de 1 a infinito y de 2 a menos infinito? De 1 a infinito y de 2 a menos infinito. Pero no, pero ya estás tocando en esa parte del menos infinito, estás tocando parte de este círculo. Si me permiten depurar las cosas, acuérdense que para poder encontrar el dominio de las funciones, de dos funciones, te quedas con un dominio que satisfaga a una y que satisfaga a la otra. No puede ser un dominio global, porque si ese dominio global no satisface una restricción, entonces ese dominio es incorrecto. Tiene que ser un dominio que esté dentro de esas dos restricciones. ¿Cuál es el común denominador de esas dos restricciones? Si es todo, no puede ser. Si es solamente el círculo azul, no puede ser. Se me ocurre uno, pero no sé si esté bien. ¿Cómo? Digo que se me ocurre uno, pero no sé, la verdad, si esté bien. A ver, dímelo. Bueno, serían los valores del plano XY dentro y fuera de la circunferencia x cuadrada más y cuadrada igual a 4. ¿Dentro y fuera? Entonces es el menos, como el menos infinito al infinito, como me dijiste. Si es dentro y fuera, entonces es válido todo. Más bien aquí el dominio, miren, si ya depuro esto, quito, o sea, la idea de hacerlo gráfico es que solamente, voy a hacerlo así, es que solamente nos quedemos con la región en donde ambos dominios se conecten o converjan o donde ambos dominios se intersecten. ¿En qué región ambos dominios intersectan? Porque esa sería la región en donde satisfaga tanto a una como a otra restricción. ¿Qué parte de todo este plano que están viendo aquí, los dos dominios se encuentran? ¿Fuera del plano? No puede ser, solo satisface a una restricción. ¿Dentro del círculo azul? No, solo satisface a una restricción. ¿Qué les parece lo que está
entre los dos círculos. ¿Satisface a los dos o no? Sí. Sí, satisface a los dos. Entonces, la región que tendríamos que estar mirando, o el dominio que tendría que estamos, que tendríamos que estar mirando, sería, voy a volver a pintarlo aquí, ah, no, pero ya no es de rosa, porque tendría que ser una región entre los dos círculos, entre el de afuera, ay, que es el círculo con radio igual a 2, y tomando en cuenta al círculo intermedio con radio igual a 1. El dominio de la función tendría que ser entonces... Ay, no, naranja no se ve, ¿verdad? Todo lo que esté dentro o entre los dos círculos. Ese sería el dominio de la función. El dominio de la función son... todos los valores, ahí pongan atención porque no lo quiero escribir, ya ven que escribo muy feo. El dominio de la función son todos los valores, ahí está, son todos los valores del plano XY entre las dos circunferencias, x cuadrada más y cuadrado igual a 1, y x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Que gráficamente debe verse así. ¿De acuerdo? Aquí estaba tratando de pintar. Sí. Yo aquí tengo un. Este es un programa muy bonito, se llama SymbolLab, que te permite ver también gráficos. Entonces, lo estaba pintando en lo que me estaban contestando. Vamos a ver si nos da el gráfico. Lo malo de SymbolLab es que solo te hace hay gráficos 2D. Entonces, pero mira, no lo pinta. Claro, porque es 3D, ¿ves? Pero también es muy bueno, entonces, por eso me encanta el GeoGebra, pero estaba yo buscando otros programas para aquellos que no tenían, no pueden acceder al GeoGebra. Pero este es un programa muy bueno, pero no permite ver imágenes 3D. Vamos a verlo entonces en GeoGebra. Pensé que sí se podía. Bueno, voy a ver en GeoGebra, ¿sí? Voy a dejar de presentar y lo vamos a mostrar. A ver si ya lo pueden ver. Vean ustedes aquí está, este es el que está de aquí arriba, este. Y vean ustedes que si lo giro, vean la donita. ¿Ya se dieron cuenta entonces que el dominio de la función está entre esas dos circunferencias? Nuevamente, el eje que está aquí en azul, el eje que está en azul corresponde al eje Z. Y el dominio de la función entonces está entre los planos, el plano este gris que está aquí, que corresponde al plano XY, y vean ustedes que es justamente las dos donitas. Es la donita que se forma, ¿no? Entre las dos circunferencias, x cuadrada más y cuadrada igual a 1 y x cuadrada más y cuadrada igual a 4. ¿De acuerdo? Sí, Doc. Ok. ¿Tienen alguna duda ya para pasar a un último y ahí lo dejamos? ¿Hay alguna duda?
No, ninguna. No, ninguna. A ver, vamos a hacer otro, por ejemplo, otro problema. Y ya lo muero por la paz. Voy a dejar de compartir. Ahí muere por la paz. Y ya pasamos a otro tema. ¿Sale? Y ahora sí ya. Bueno, entonces vamos a ver ahora otro. Voy a presentar otra vez el este. Ok. Vean este, vamos a hacer ahora este. Ay, de hecho, también ya lo tenía yo en el GeoGebra, pero quería primero verlo aquí con ustedes. Este último, bueno, es pensando, a lo mejor dije que estamos trabajando con pura raíz, ¿no? Y pueden pensar ahí, ¿no? Entonces, estas funciones solamente van a estar restringidas a puras raíces, pueden pensar, ¿no? Pero no, es este, es generalizado y es válido para cualquier situación. Por ejemplo, miren esta. Puedo tener una función y igual al logaritmo. ¿Por qué logaritmo? Porque logaritmos son los más bonitos porque tienen restricciones. Lo que no tiene restricción no tiene sentido ni analizar, porque el dominio va a ir entonces, pues se tendrían todos los valores del plano XY, ¿no? Si no tuviera restricción. Pero lo importante es aquello que tenga restricción, porque es lo que te permite ver o cómo jugar con el dominio, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, logaritmo de... puede ser, pues para rápido, por ejemplo, puede ser esta, ¿no? O sea, pensando, cuadrada, más y cuadrada, fíjate, bien fácil, más y cuadrada, menos 1. ¿Qué opinan de esta? ¿Cómo creen que se vea? A ver ahí, ¿cuál sería la restricción? ¿Y dónde estaría la restricción? ¿En el dominio o en el rango? ¿Qué opinan? Bueno, lo que piensan, voy a conectar mi computadora. Espérame. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? El examen va a venir así, así más o menos, de estos tipos, y donde, pero quiero que analicen así. Vean ustedes que analizamos pedacito por pedacito, y ahí y haces la delimitación gráfica y me quedo con esto. A lo mejor no puedas expresarlo matemáticamente bien, ¿no? Pero me interesa con que me lleve, con que en tu examen me demuestres que sabes identificar el dominio. Me doy por bien convencido para esta unidad. Entonces vean ustedes este, por ejemplo, véanlo, véanlo. ¿Cómo sería el dominio de la función? ¿Quién tiene una idea? Anden, mis jóvenes, no, hablen, por favor. El plano podría ser el dominio todos los valores del plano x, y dentro de x cuadrada más y cuadrada igual a 1. ¿Te refieres a ese dominio? Sí. A ver, vamos a analizar. Vamos a ver. A ver, antes de darle la respuesta, primero vamos a identificar la restricción. Aquí ya es otro tipo de problema porque estábamos acostumbrados a trabajar con raíces. Pero vean ustedes que independientemente de la raíz o lo que haya, hay que identificar la restricción. Aquí ya identificamos una restricción que es el logaritmo, ¿no?
¿Cuál es la restricción del logaritmo, chicos? ¿Quién me dice la restricción del logaritmo? ¿Que debe de ser mayor a cero? ¿Debe de ser mayor a cero quién? ¿El dominio o el rango? El dominio. El dominio, ¿verdad? Un logaritmo igual a cero o un logaritmo con de números negativos, pues no nos va a arrojar un valor de y. Entonces, el dominio es el que tiene una restricción muy importante, ¿verdad? ¿Cuál es la restricción? Bueno, pues que x cuadrada más y cuadrada, ajá, el producto de estos dos tiene que ser a fuercitas mayor que cero, a fuerza mayor que cero. No puede ser cero, ¿verdad? Y puede ser números negativos, pero esta es restricción, como bien dijo ella, del dominio, ¿ok? Del dominio. A ver, ¿el rango tiene restricciones? No. No tiene restricciones, ¿verdad? Porque el logaritmo de... porque podemos obtener como resultado de un logaritmo números negativos, podemos tener al cero y podemos tener a números positivos, ¿verdad? Bien, a ver, ¿cuándo nos daría un número negativo el logaritmo? O sea, ¿en qué valores del dominio pudiéramos obtener valores del rango negativos? ¿Quién me puede dar un ejemplo? ¿Qué valores del dominio me daría valores negativos del rango? A fuerza que tienen que ser dominios, debe de ser una región del dominio con valores positivos, porque aquí dijimos que la restricción para el dominio son valores positivos. Entonces, ¿qué región de los valores positivos del dominio me darían valores negativos del rango? ¿Quién me puede decir? ¿Y qué valor del dominio me daría un valor del rango igual a cero? ¿Y qué valor del dominio me daría valores positivos del rango? A ver, ¿quién me puede decir? Se refiere, por ejemplo, el logaritmo de 1 quedaría valor a 0. Ok, entonces, el valor del dominio quedaría al rango igual a 0 sería 1. Muy bien, ahí está 1 identificado. Ahora, ¿qué región del dominio me daría valores positivos del rango? Puede ser mayores a 1. Mayores a 1, ¿verdad? ¿Y qué valores del dominio me darían valores negativos del rango? Menores a 1. Menores a 1, pero ¿hasta qué punto? Bueno, hasta 0. No, no puede ser cero, porque el cero no podemos tocarlo. Podrían ser mayores que cero, menores que uno. Mayores que cero, menores que uno. Entonces, ven ustedes que el rango no tiene restricción, porque puede tener valores negativos, cero, positivos. Pero el dominio sí, ¿verdad? Y solamente es válido cuando tenemos valores mayores a cero. Y aquí lo que estamos viendo es otra vez una función, una ecuación que obedece a qué tipo. Círculo. Que obedece a un círculo. Bien. Entonces, si esta ecuación obedece a un círculo, habría que primero pintar el círculo y luego ver si estamos dentro o fuera del círculo y tan tan, ya encontramos el dominio. ¿A poco no está? Ya lo estamos viendo más sencillo. ¿Verdad que sí? Entonces, si me paso al... Ay, perdón. Me cambié de página. Este ya lo voy a hacer porque no me sirvió para nada. Ahí está. Ese dominio, entonces, habría que identificar a dónde está el dominio, ¿verdad? Y entonces, esta es un círculo, como dijo por aquí Celina. Entonces, x cuadrado más y cuadrado, ¿ok? Debe ser, pues, mayor que 1. Ahí está clarito, ¿no? Entonces, el círculo que tendríamos que estar pintando tendría que ser otra vez un círculo centrado en el origen y con radio igual a 1, ¿verdad? Y ahora tendríamos que identificar si el dominio está dentro o fuera del círculo, ¿sí?
Vamos a hacerlo. A ver, rápidamente. Hay que identificar un valor de X y Y que esté dentro del círculo y luego evaluamos si se cumple o no la restricción. ¿Me pueden decir un valor? Punto 7. Ok, punto 7 para X y para Y. Es un acuerdo. ¿Y para allá? Punto 5. Ok, punto 5. Muy bien. Entonces, vamos a elevar el primero, punto 7 al cuadrado. Vayan haciéndolo para que nos vayamos más rápido. Más el siguiente punto, que es 0.5, ajá, al cuadrado. Y eso tiene que ser mayor que 1. Punto 7 al cuadrado más punto 5 al cuadrado, ¿cuánto nos da? Si no, punto 74. ¿Y a poco punto 74 es mayor que 1? No. No. No, ¿verdad? Entonces está mal. Bien, entonces ahora vamos a identificar otro valor, por ejemplo, x igual a cuál. Ahora vamos a escoger un valor fuera del círculo. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Ay, permítame un momento, es que estoy admitiendo gente. Ok, ahora sí, ¿cuál me decían? 2, ok, 2, perfecto, ok, y para Y, y para Y, 3, sale, entonces vamos a evaluaros otra vez, entonces sería 2, voy otra vez a sustituir estos valores dentro de nuestro círculo, sería 2 al cuadrado es 4, más y al cuadrado es 9, mayor a 0, o sea, mayor a 1, perdón. 9 más 4 nos da 13, y 13 es mayor que 1. ¿Esto es correcto o es falso? Correcto. Correcto, esto es correcto. ¿Cómo quedaría el dominio de la función? Todos los valores del plano XY fuera de la circunferencia. Perfecto. ¿Qué circunferencia? De la circunferencia X cuadrada más Y cuadrado más Y cuadrada igual a 1. Igual a 1, ¿sí? Fuera de la circunferencia. Nótese, no estamos diciendo fuera o igual a la circunferencia, porque si dijimos igual a, estamos diciendo que estamos tocando los puntos de la circunferencia, pero aquí claramente tenemos un signo mayor, no tenemos el signo igual. Esto quiero que lo chequen muy bien, ¿de acuerdo? Entonces el dominio es tal cual dijo Brisa. Todos los valores del plano XY de la circunferencia, fuera de la circunferencia, X cuadrado más Y cuadrado igual a 1. Así, esa es la respuesta. Entonces, si lo dibujamos ya gráficamente, si hacemos el análisis gráfico, bueno, pues es toda la región que está fuera de esa circunferencia. Ese sería el dominio de la función. ¿Quién me dice cómo sería el rango de la función? Si recuerdan, hace unos instantes estamos diciendo que no teníamos restricción. Me cuenta.
Tiene en cuenta. ¿Quién me cuenta? ¿Quién me cuenta? ¿Quién me cuenta? Habíamos dicho que el rango de la función no tenía restricciones, ¿no? Y podía haber valores de rango negativos, podría haber valores del rango igual a cero y podía haber valores del rango igual a números positivos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el rango de la función? Podría ser de menos infinito a infinito. ¿Respecto a qué eje? ¿Respecto al eje Y? No, 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 no puede ser eje Y. Ay, claro, discúlpame, fue mi error. Ya vi por qué dijiste Y. Nadie me corrige, miren, aquí no era Y, es Z. Ahora sí, dime, ¿del menos infinito al infinito respecto a quién? Respecto al eje Y. No, respecto al eje Z. Z, Z, Z. Recordemos que la parte de la función Z es la que te dice el rango, todo lo que está del otro lado de la función es el dominio, ¿sí? Eso no lo podemos olvidar. Entonces, el rango de la función puede ir del menos infinito al infinito con respecto al eje Z. Voy a pintarlo aquí. Quedaría, puede ser Z, ok, y tiene que ser B, Z puede ser mayor o igual a infinito, ok, a menos infinito, pero menor o igual a infinito. Este sería para el rango de la función. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna duda? Bueno, falta verlo en GeoGebra, ¿no? Para que me crean. Falta verlo en GeoGebra. Voy a dejar de compartir. Pues métanme tantito. Bueno, ahí tengo la función ya pintada. Aquí está. Y vean ustedes, vamos a ver primero el plano. Acuérdense que por notas, yo digo de colores, el rojo y el verde representan los planos X y Y, y el azul es el Z. Vamos a ver primero el dominio. Entonces, el dominio sería algo así, ¿no? Tendríamos que verlo cara al plano XY. Vean ustedes, todo esto que está en color azul, no, ¿qué es esto? Fuchsia, corresponde a el dominio. Todo lo que está en el plano XY, fuera de la circunferencia, X cuadrada más Y cuadrada igual a 1, a 1, a 1, ¿sí? De hecho, aquí está claramente cómo se ve la circunferencia, y va de menos 1, lo podemos ver, va de menos 1 y si lo seguimos rotando tiene que verse el otro el 1, ¿de acuerdo? Ahí está, ¿sí? De menos 1 a 1, ¿de acuerdo? Sí.
¿Sí? Ahí está. Ahora, para el rango de la función, pues tendríamos que verlo cara al eje z. Ahí está. Cara al eje z. Y vean ustedes que si sigo disminuyendo la escala, pues esto va aumentando, esto va aumentando, esto va aumentando y esto va proyectándose al infinito. Entonces es del menos infinito al infinito. ¿De acuerdo? ¿Sale? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Todo claro? Sí. ¿Ya no tenemos dudas? No, ya no, ya quedó más claro. Gracias. Bueno, ahora entonces, para los que se están incorporando, comentamos que el examen para la red, para el primer parcial sería el día viernes. El día viernes, pero pues, tendría que ser fuera de mi horario de clase, ¿de acuerdo? Porque ya me atrasé mucho con ustedes, mucho en mate, entonces, por mi culpa. Entonces, tengo que no perder, ya no puedo, ya puedo, ya debo de cuidar mis clasecitas. Entonces, díganme en qué horario quieren el examen. Por favor, de una vez, coméntenme. ¿En qué horario quieren el examen? ¿En qué horario quieren el examen? Por la tarde. ¿Por la tarde a qué hora? Ay, es que me digan concretamente, ¿saben por qué? Porque luego se me olvida, por favor. ¿Me pueden decir de una vez? Para mí es excelente. ¿A qué hora quedaría? Pues ya para anotarlo de una vez. Jóvenes. Le están escribiendo por el chat, doc. Ay, disculpe, es que estoy viendo una agenda. Ajá. A ver. Ah, ok. A las 3 de la tarde entonces. Guadalupe, y de ahí dice que a las 3. ¿Los demás le parece No, es que a la... que ella. ¿Cómo? Bueno, es que a veces los que tienen ¿De qué? inconvenientes son los que trabajan.
el examen de reposición o ya para el otro? No, no, no. Que dice, no, no, no. Ahorita pero ese dice que se va a hacer hasta el martes, ¿no? Ahorita es el examen de reposición. Ahorita, este examen del viernes que están diciendo. Para entrar en contexto, los que están apenas incorporándose a la clase, el grupo B está... Voy a dejar de grabar porque esto ya no tiene caso que salga la grabación. Permítanme.